Más de 3 mil ucranianos están varados en el país. Están varados porque sus hoteles los sacaron. O sea, ellos vinieron como turistas, esos ciudadanos ucranianos, ya se les venció el tiempo en el hotel y los dueños de los hoteles les dijeron, no, pero que ya se les venció su tiempo tienen que retirarse, porque ya nosotros tenemos otro compromiso y estas habitaciones ya están rentadas. Estos espacios ya están ocupados. Ustedes deben irse. Y ahora se están en las calles, más de 3 mil ucranianos. Sus tarjetas de crédito ya se agotaron. Eh, con las restricciones que hay a nivel mundial, porque también aquí hay rusos, varados también. Le tienen restricciones en sus tarjetas, no pueden usar sus tarjetas, principalmente las Mastercard. Entonces están aquí pidiendo ayuda al gobierno dominicano, pidiendo ayuda a los empresarios hoteleros. Desde el jueves pasado le están pidiendo ayuda al gobierno dominicano. Esos ucranianos y rusos que están varados aquí en el país, sin dinero fuera de su tierra, fuera de su gente. Claro, está ya algunos dominicanos han empezado a movilizarse y a ofrecer ayudas, pero el pueblo no puede. El pueblo de manera espontánea no va a poder llegar a más de 3.000 mil personas. Y ponga usted un ejemplo, que los dominicanos de la zona decidan llevar a su casa a algunos ucranianos y darle alojamiento, pero no podrán a todos, son más de 3.000. mil tiene que venir necesariamente la intervención del gobierno dominicano. Y yo creo que eso hablaría muy bien del país. Y eso va a atraer otros turistas. Si el gobierno dominicano acoge a esos que están aquí sin familia y sin dinero, los ayuda, les paga un hotel por el tiempo que sea necesario, 15 días, un mes, llega a un convenio con esos dueños de hoteles. Y le da alojamiento a esas personas. Y les da protección. Que necesitan protección. Porque no es solo que ellos están parados aquí, es la incertidumbre de sus familiares que dejaron allá. Que ellos no saben si sus familiares que dejaron allá están vivos, están muertos, están porque en peligro están. Los que dejaron allá en Ucrania están en peligro. Pero esa incertidumbre, y entonces aquí sin comer. Yo creo que el gobierno debe tenderle la mano a esos ucranianos de la forma que encuentre, de la forma que sea. Yo no le digo que, que le dé dinero y todas las... Pero por lo menos hay que garantizarle seguridad y alimentación a esos turistas que si usted lo atiende bien hoy, se pueden convertir en turistas fijos en este país, que retornen a su Ucrania cuando la cosa se normalice, que trabajen y después vengan aquí a vacacionar y que inviten a sus familiares, a sus amigos. Eso puede generar un impacto positivo al gobierno, si sabe manejarse el gobierno, si el gobierno entiende, y el gobierno entiende la situación, y que hay que dar la mano ayuda ahora, porque si las, como dice el refrán, las manos que dan esperan, esperan, y no es porque lo hagan con esa intención, pero el gobierno sabe que si ayuda ahora, eso va a ser positivo, eso se devolverá de manera positiva. Y si hacen todo lo contrario, entonces la imagen del turismo, de la marca país, se va a ver afectada. Yo tengo una posición sobre la locución, sobre la entrevista que le hicieron anoche a Leonel Fernández, expresidente de este país, pero vamos a tocar eso luego de la pausa. Vamos a la pausa.